a este pueblo de Pozaledo. Dicen que la primavera la sangre altera, pero yo lo que veo aquí es mucha gente con ganas de pasárselo bien y de volver a arrancar con todas nuestras fiestas. Por fin llegan las fiestas del mes de mayo y la deseada festividad de San Isidro Labrador, patrón de Pozaledo, que en estos días celebrará sus fiestas patronales. Propiciaremos, sin duda, un sinfín de buenos momentos entre la tradición y la convivencia que caracterizan el programa festivo que hemos preparado. Quiero dar desde aquí las gracias a la Comisión de Fiestas, encabezada por nuestro pedáneo, también Mauricio, Alberto, Dani y Lolo. Para ellos pido un fuerte aplauso porque sin ellos nada de esto sería así. Muchas gracias a esa comisión. Las fiestas de un pueblo son el reflejo de la gente. Y en este caso los vecinos de Pozaledo sois los que aportáis el carácter familiar y acogedor de estas fiestas que potencian y ensalzan lo que distingue a este pueblo lleno de futuro. Quiero aprovechar que estamos en familia para resaltar el trabajo de una persona, de nuestro alcalde, don José Miguel Luengo, como impulsor de las mejoras de esta plaza y de la iglesia de Pozaledo, obras que, como ya sabéis, comenzó cuando era concejal de obras. Estas fiestas estrenamos plaza nueva, disfrutamos de una iglesia renovada, tenemos un paso peatonal que mejora la seguridad vial en las grandes avenidas de agua y, como habéis podido comprobar los que venís desde San Javier, también se está arreglando la famosa rotonda de Pozaledo. Yo creo que son muchos cambios y también se merecen otro fuerte aplauso por todos los que estamos aquí. Parece ser que por fin, después de más de 20 años, los vecinos vamos a poder acceder a la AP7 dirección a Cartagena y mejorar esa seguridad vial de la rotonda. Pues bueno, todo eso quería agradecérselo sin duda al gran empeño y a la dedicación de nuestro alcalde. José Miguel es el alcalde de las pedanías y a Pozaledo ya sabéis que os tiene un gran cariño, como demuestra cada vez que puede. Me gustaría que viniera y que diera el paso a nuestro pregonero. Así que un fuerte aplauso para nuestro alcalde José Miguel. Ya sabéis que los que subáis esta noche hay que acceder por la parte de atrás. Bueno, la verdad es que Isidoro eres muy generoso, pero es verdad que le ponemos mucha pasión y mucha ilusión a las pedanías, a todo el municipio, y la verdad es que después de tanto esfuerzo, tanta gestión, ver esa plaza con esa terraza, con esa iglesia renovada, pues es una satisfacción que queremos compartir, por supuesto, con todos vosotros, porque para vosotros es. Quiero dar la buena noche, la bienvenida al equipo de gobierno, a la corporación municipal, a nuestro querido pregonero, a Miguel Madrid, Miguelín para los amigos, Miguelón también, después de subir el Everest, ya le llaman Miguelón, lógicamente. Bueno, pues a toda su familia, a Paquita, a Miguel, a su señora, a sus hermanas, que están también aquí, y a todos los que venís a disfrutar de esta fiesta, de unas fiestas que vuelven pues con toda la energía y teníamos muchas ganas ya de disfrutar otra vez. El fin de semana pasado estuvimos disfrutando de la gente de la Grajuela. Fueron las fiestas de la Grajuela, como sabéis, en honor a la Virgen de Fátima. Y ya estamos a punto de celebrar, ya pasado mañana, pues San Isidro, el patrón de esta pedanía, al que nos encomendamos nuevamente en tiempos recios, en tiempos difíciles, donde necesitamos de su amparo, de su impulso ante los grandes retos a los que nos enfrentamos. Estamos viviendo una guerra muy cerquita que está poniendo patas arriba los precios y muchas cosas que conocéis. Las necesidades de agua y los retos con el trasvase Tajo Segura también son fundamentales en una tierra como esta, que sabe muy bien lo que es agachar el lomo, lo que es
pues sudar, sangre, sudor y lágrimas para conseguir, bueno, pues todo ese rendimiento del campo que ha conseguido pues traer prosperidad a toda esta zona, a una pedanía eminentemente agrícola como esta. Pues yo creo que es San Isidro, volveremos a encomendarnos a él para pedirle que nos ayude, que nos ampare, y en un momento complejo como el que estamos viviendo, pues que sea capaz también, que hay que echarle una mano también. No solo se lo vamos a encomendar todo a San Isidro, sino que nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Bueno, pues hoy estamos ya arrancando esta fiesta y nos va a hablar de las fiestas, de cómo él las ha vivido, nos las va a pregonar, nos va a anunciar las fiestas de Pozoaledo que comienzan esta noche. Una persona comprometida, no se entiende Pozoaledo sin la familia de Miguel Madrid, Paquita. Yo no recuerdo Pozoaledo ningún acto ni nada sin ellos. Esas misas en honor a San Isidro, pues siempre con esa rondalla, siempre con su instrumento, a la voz, su madre siempre, y esa gran familia que forman ellos, pues siempre participando en todo lo que ha tenido que ver. Ese cariño y ese esfuerzo ella lo demostró durante muchos años, siendo la alcaldesa pedánea de Pozoaledo y consiguiendo cosas importantes para su pedanía. Pues una de las cosas más importantes que ha conseguido ella y que lleva a gala, pues sin ninguna duda es el compromiso de toda su familia con esta bendita tierra. Y seguro que ella y su marido pues están enormemente orgullosos hoy de que su hijo, de que Miguel Madrid, nuestro querido amigo Miguelín, pues nos vaya a hacer el pregón de las fiestas esta noche. Nosotros nos sentimos honrados de que alguien que tiene tanto que ver con Pozoaledo pues sea el pregonero. Yo creo que el pregonero de unas fiestas tiene que ser alguien que las siente. El pregonero de las fiestas de un municipio, de una pedanía, tiene que ser alguien que quiera la pedanía, pues como el que más. Y Miguel Madrid es un embajador de Pozoaledo. Siempre lleva a Pozoaledo y San Javier en la boca. Y sabéis que le ha dado la vuelta al mundo más de una vez. Así que yo quiero reconocer hoy, Miguel, pues tu esfuerzo. Tú representas una serie de valores con los que la sociedad debe los que la sociedad debe verse reflejada. A nosotros nos gusta decir que en San Javier vive el deporte. San Javier vive el deporte por muchas cosas, por sus instalaciones, porque la Facultad de Ciencias del Deporte está en nuestro municipio, porque tenemos el mejor campo de regata de Europa, por tantas cosas. Pero nos gusta también decir eso porque el deporte implica una serie de valores que hacen una sociedad mejor, más justa, más solidaria, que cultiva el valor del esfuerzo, la cultura del esfuerzo, y todo eso lo representa Miguel. Si alguien ha hecho alguna carrera, alguna maratón, alguna vez se ha animado, Miguel no es el que llega al primero. Miguel es el que ayuda a que nadie se quede atrás. Pues eso creo que es lo que para mí, de todo corazón, como sabes, con el cariño que te tengo, representa, y creo que es muy bonito y dice mucho de ti. Pues con todos ustedes, Miguel Madrid, nuestro pregonero 2022. Felicidades, buenas noches, felices fiestas a todos, viva San Isidro y viva San Javier. Y viva Pozoaledo. Buenas noches, vecinos y amigos de Pozoaledo. Gracias de corazón por nombrarme pregonero de las fiestas en honor a San Isidro Labrador este año 2022. Hace unos años estábamos en la parte más alta, en la cumbre del Everest, el techo del mundo. Y justo unos años después, sufriendo una pandemia que nos ha mantenido 2 años en lo más bajo. ¿Cómo sube y baja todo en un momento?
Y aquí estamos hoy juntos de nuevo, celebrando nuestras fiestas, tratando de adaptarnos a las circunstancias y a las dificultades del camino. Pozoledo ha sufrido inundaciones, sequías, pero siempre sale adelante. Me siento muy orgulloso de los valores que me ha dado este pueblo y llevarlos por todos los lugares como emblema. Vosotros, mis vecinos, y especialmente mi madre, Paquita, la mujer de Miguel Madrid, me habéis educado con la figura de San Isidro Labrador y la de San Francisco Javier. Ambos han sido y son mi bandera. San Isidro Labrador y trabajador, sacando sus cosechas adelante, como los vecinos de Pozoledo. Y San Francisco Javier, misionero, predicando sin desfallecer por todo el mundo, en todo amar y servir. Esa es su bandera. Trabajo y constancia, así se define Pozoledo. También he aprendido de todos vosotros los valores de actuar en equipo y no creerse uno más que el otro, compartiendo, ayudando, apoyando, colaborando, en definitiva, aportando juntos. Así funcionamos en la empresa familiar Construcciones Miguel Madrid e Hijos, Sociedad Anónima. Aquí seguimos, 43 años sin interrupción. Mi equipo es también mi matrimonio con Mari, mi mujer, desde el 6 de noviembre del pasado año. La considero a veces hasta un 60% de todo lo que conseguimos juntos. Los grandes logros los consiguen grandes equipos, con grandes personas que trabajan cada día. Trabajo y constancia. Aprovecho esta ocasión para hacer una mención especial a un amigo y actual alcalde pedáneo, y con el que he compartido algunas comisiones que otras de fiestas de este pueblo, Pepe Davó, al que considero un hermano mayor. Y ya que no he tenido la oportunidad de tenerlo, porque soy el mayor de 6 hermanos, de los que sigo cuidando como me enseñaron, principalmente dando ejemplo, que es la mejor forma, por no decir la única, de influir en los demás. Pepe siempre está cuando lo llamo. A pesar de que ya no vivimos tan cerca, gracias por seguir cuidando del Pozoledo, respaldado por el Ayuntamiento de San Javier, con José Miguel al frente, nuestro concejal, nuestra concejal y vecina, Estíbali, que también ha sido pedánea y miembro de la Comisión de Fiestas, Isidoro Miñano, concejal de Fiestas, amigo y compañero del Instituto. Gracias, Isi. Tengo que mencionar también a mis primeros amigos, Antonio Medina, Francis, de Catalán, Vicente, Antonio Chasque, Antonio Morales, inolvidable los bocadillos de tortilla francesa que me daba su madre cuando hacíamos los deberes juntos. ¿Cuántas anécdotas con ellos? Recuerdo nuestro pequeño estadio que íbamos construyendo en la era para jugar y competir con otros barrios del pueblo, con el barrio Castejón, a fútbol sala, el campo de tierra marcado con sacos de yeso, las porterías fabricadas artesanalmente con palos de invernadero, las redes de las porterías con los hilos de los pimientos. Un equipazo. La última mención la quiero dar a los sacerdotes, vecinos y vecinas que han estado presentes siempre para que todos los domingos se celebre la Eucaristía en la misa de nuestra iglesia. Nuestra iglesia representa nuestro principal emblema, el emblema de Pozoledo, la iglesia que levantaron nuestros padres trabajando altruistamente durante fines de semana. Gracias don Juan, don Calixto, don Manuel, la hermana Piedad y don Alejandro, don Luis, don Mariano, don Ángel, nuestro querido Pepe León, don Juan actualmente. Gracias Patricio y a tu mujer Pepita. Gracias Mati. Gracias a Paca, la de Ramón. Gracias Aquilina, Ignacia, Josefa. ¿Cuánta gente buena tiene el Pozoledo? Y lo mejor es que las nuevas generaciones también vienen pisando fuerte. Ya me han llegado noticias de jóvenes vecinos que destacan en los estudios, el deporte, la música. Pozoledo pequeño por fuera, pero muy grande por dentro.
¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva San Francisco Javier! ¡Viva! ¡Viva Pozo Aledo! ¡Viva! ¡Viva San Javier! ¡Viva! ¡Viva! Con vuestro permiso solicito la presencia de mi madre, que tiene algo especial para cerrar este acto y dar comienzo a las fiestas patronales de Pozo Aledo. Muchas gracias y un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos, amigos, vecinos. Señor alcalde, te quiero. Te quiero porque haces mérito para eso. Hace unos años, cuando te presentaste, te dije, José Miguel, ¿te acuerdas? Solo te pido esta iglesia. Es nuestra bandera. La he cuidado con tanto cariño que yo pensaba que no iba a llegar esto que estamos viviendo, que estamos viendo. Muchísimas gracias. Que Dios te lo pague, cariño. También quiero dar las gracias. No es mi momento, esto no estaba preparado, de verdad. Perdonadme, pero tengo que decirlo, ya que tengo la oportunidad. Tengo que darle las gracias a tu padre, al señor Luengo, que en su día, cuando fui pedánea de Pozo Aledo, mi ilusión está aquí esta noche. Ah, es que veo menos que Pepe Leche, ¿sabes? Entonces tengo que estar muy cerca para verlo. Tú sabes, cuando yo iba y me llamaban la hermanita de la caridad en el ayuntamiento porque solo pedía. Pedí por la iglesia, porque sabéis cómo estaba. Me dijeron, eso no tiene nada que ver con la política, arreglaros vosotros. Pero yo soy machacuna, lo sabéis, lo que habéis estado viviendo conmigo. Muy machacuna, incansable. Y gracias a Luengo tenemos la iglesia como la tenemos. Le pedí Luengo, señor alcalde, que era Pepe Ruiz, me gustaría que Pozo Aledo creciera porque éramos cuatro casas y no se podía porque no había un plan parcial aprobado. Y no se podía. Pero le dije, Luengo, ¿te acuerdas, Luengo, de lo que te dije? Haz lo posible. Pues yo no sé cómo lo hizo, ni de qué manera lo hizo. Que ahí tenéis Pozo Aledo, que éramos cuatro casas y hoy ya tiene forma. ¿Lo veis? ¿O es que lo veo solo yo? Es que es así, ¿verdad? Tiene forma, tiene vivienda. Gracias, Luengo. Gracias a ti tenemos eso. Y hoy, querido José Miguel, te sigo pidiendo a ti, perdóname. Pozo Aledo tiene que seguir creciendo, porque no tenemos dónde comprar una botella de aceite, un kilo de patata. El día a día no lo tenemos. Tenemos que ir a los grandes. Sería, aunque tuviéramos una tienda aquí, lo mismo, pero el día a día está ahí. Te pido, por favor, haz como hizo tu padre, todo lo posible, que sé que lo vas a conseguir. Gracias. Os quiero un montón, lo sabéis vosotros. Bueno, pues yo... Gracias.
yo quiero deciros que aquí nacieron mis hijos. Pozo Aledo es donde nacieron mis hijos, donde siempre he vivido, donde he cuidado, rezado y cantado en esta preciosa iglesia con todo mi cariño. Un día oí la canción: es San Javier ese sitio, hay un lugar en España donde Dios puso la mano. Y yo me dije, oye, ¿y Pozo Aledo por qué no puedo tener una canción? Y me puse y escribí una letra así en 5 minutos. Y se la presenté a don Pedro Cabrera, ¿cómo se? El director de la academia, exactamente. Don Pedro, ¿podrías? ¿Habría una música para esta letra? Y dice, Paquita, es que eres cabezona, ¿eh? Así, sí, me lo dijo, es que eres cabezona. Digo, si lo tienes San Javier, ¿por qué Pozo Aledo, no? Dice, venga, vamos a ver lo que puedo conseguir. Y dice así. Pozo Aledo, lugar ideal, donde el aire acaricia y trae la brisa del cercano mar. Pozo Aledo de gente con fe, que tienes a lujo, sabes que por todo el mundo llevaron tu saber. Seguí sin bajar la guardia, adelante rumbo al cielo. Nada impide vuestra marcha porque luchéis por España. A luchar por Pozo Aledo. Bueno, vamos a hacer la entrega de la placa de nuestro pregonero. Pido que suba al escenario don José Miguel Luengo para hacer la entrega de la placa. Bueno, ahora vamos a ir dando paso a la cena fría, que ya está bastante fría, y a una actuación con la que vais a poder disfrutar, una actuación de flamenco también de nuestro municipio, de Santiago de la Ribera. Ya Izabalet vienen para deleitarnos con una bonita actuación. Mientras que preparan, pues iremos ya pasando con la cena fría. Muchas gracias a todos y ahora nos vemos. Ay, como tenía tuya.
Que esta noche voy a cantarle, esta semilla la reina que venga.
Sí, yo creo que sí, porque el micro no te regala. Es un taller que tenemos para... Pues bienvenidos a Pozoaledo. Estamos en fiesta ya. Mañana mismo es San Isidro Labrador, el patrón de esta pedanía tan querida para todo el municipio de San Javier. Un fin de semana cargado de actividades de todo tipo. Hoy estamos aquí en el parque de Pozoaledo, en uno de ellos, donde estamos, bueno, pues haciendo una celebración de en tu parque o en el mío, como cada mes, en los parques del municipio que se van renovando y que aprovechamos para mostrar a, bueno, pues a todas las familias del municipio que van además fidelizándose con este evento y van yendo y conociendo pues todos esos espacios libres que hay en nuestro municipio para el uso y disfrute de nuestras familias. Quiero dar la enhorabuena a la concejal de Parques y Jardines, a todo su equipo, a Karina, por esa actividad tan importante y tan consolidada, con esos 50 parques ya renovados y bueno, y que vengan muchos más. Enhorabuena y a seguir trabajando también. Quiero saludar al equipo de gobierno municipal, a la corporación municipal, a nuestro alcalde pedáneo, José Dabó, y quiero saludar muy especialmente hoy a la familia de Paco Ro, de Francisco Ro Jimeno, una persona querida en Pozoaledo, querida en San Javier, y si me permitís también quiero saludar con mucho afecto a Patricio. A Patricio, que es una persona que en este municipio querrá mucho a Paco, a Francisco Ro. Pues Patricio, por las numerosas ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar de este momento, os puedo asegurar que ha puesto todo el cariño, toda la ilusión y el compromiso de alguien que quiere con toda su alma a Pozoaledo y quería, bueno, pues que esta iniciativa llevase a buen puerto. Patricio, muchas gracias. Este también es tu momento. Bueno, pues yo les voy a leer una breve reseña sobre Francisco Ro. ¿Quién me ha tocado? Aquí a mi lado está su señora, su viuda, que bueno, pues conoce más que nadie pues toda esa trayectoria, todos esos desvelos de la mujer de alguien que lucha cada día para poder dar trabajo a tanta gente como él dio. Francisco Ro Jimeno nació en Pozoaledo el 1 de agosto de 1929. Sus padres, Francisco y Encarnación, criaron allí a sus tres hijos, Francisco, Encarna y Faustina. Su familia le decía el Nene, y así fue conocido toda su vida por sus amigos y vecinos, como el Nene Ro. Empezó a trabajar muy joven con su tío José María con los albañiles, concretamente en la construcción de la colonia de la Ciudad del Aire en Santiago de la Ribera. Se casó con Dolores Gallego Sáez en el año 1956 y tuvieron 11 hijos. Después de vivir unos años aquí, en Pozoaledo, donde nacieron sus cuatro primeros hijos, se mudaron a vivir a la calle Maestre de San Javier, donde nacieron los demás, menos los dos pequeños que ya nacieron en Murcia. Facundo, Pedro Garre y él fundaron la empresa de construcción Garre y Ros. Dicha empresa construyó muchas obras por toda España, Ciudad Real, Granada, en Sevilla. Hicieron dos poblados, uno en los palacios que se llamaba Sacramento y el otro en Cabeza de San Juan. En Murcia construyeron varios edificios situados en Infante Don Juan Manuel, en la calle Binader. En San Javier destacan el antiguo ayuntamiento, inaugurado en el año 1972, el Club Náutico de Santiago de la Ribera en el año 1971, el edificio Santiago en 1964, Cooperativa Barrio de San Francisco Javier. Tuvo mucha buena gente para poder hacer realidad esas infraestructuras que ahí siguen. Sí. Y buenos aparejadores, que después también triunfaron en la empresa, como su amigo Antonio Ortiz, que hoy está también con nosotros, que no ha querido perderse este momento. En Pozoaledo se construyó la ermita, gracias a la junta constructora que se fundó para tal fin, en la que participaban don Alfonso Maestre, propietario de los terrenos donde se construyó la ermita,
y los cuales cedió al obispado de Cartagena para realizarla, que recientemente cedió el obispado al Ayuntamiento de San Javier para poder renovarla y mejorarla nuevamente. Felipe Sáez, Pepe Barranco, Emilio Verdú y con todos los vecinos que colaboraban altruistamente para que Pozoledo tuviera su ermita. Con esta empresa dio mucho trabajo a los vecinos de Pozoledo. En aquella época, entre ellos, Olegario, Mariano y Paco Davó, Patricio y Ginés Martínez, Antonio y Paco El Churra, El Corrales, Lolino, Miguel Madrid, hoy propietario de la empresa constructora Miguel Madrid e Hijos. Fue concejal en el Ayuntamiento de San Javier, primero siendo alcalde don Antonio Jiménez, tomando posesión el día 19 de marzo de 1967 a los 38 años de edad, y continuó siendo alcalde don Teodoro Martínez López. Pues para él va dedicado este parque. Cuando generaciones venideras pregunten quién era Paco Ro, Francisco Ro Jimeno, pues se le podrá decir, se le podrá contar toda esta historia que forma ya parte de este expediente y de la historia y del patrimonio cultural e histórico de San Javier. Enhorabuena a toda la familia, de todo corazón, y les dejo con su señora. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera dar las gracias en mi nombre y en el de todos los hijos y nietos de Francisco, a todas las personas que tuvieron la iniciativa y han apoyado y colaborado en la realización de este bonito homenaje por parte del Ayuntamiento y de vecinos y amigos. Gracias, señor alcalde. Y en especial, gracias a ti, Patricio. Mi marido estaba muy orgulloso de haber nacido en Pozoledo, pueblo al que amaba profundamente. Él era un hombre muy generoso que durante toda su vida intentó ayudar a mejorar este bonito lugar. De lo que más orgulloso y satisfecho se sentía era de haber colaborado y participado en la construcción de la iglesia de San Isidro Labrador, patrón de Pozoledo. Hoy Francisco Ro Jimeno se sentirá emocionado y agradecido porque gracias a este parque su nombre permanecerá en el recuerdo y el cariño de todos sus vecinos y amigos. Muchas gracias a todos y que paséis buenas fiestas. Muy bien. Yo también me dije, ¿sabes a qué? Hola, la familia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Hoy estamos de fiesta en Pozoledo. Es la cumbre de estas fiestas que Pepe Dabó con toda la comisión de fiestas han preparado. Y creo que ha sido una juerga, ¿no, Pepe? Se ha recuperado esa alegría que no hemos podido disfrutar en 2 años. Vosotros no os preocupéis por los micrófonos, porque se os escucha de maravilla. Se nota que venís frescos, los del barrio. De verdad que se escucha muy bien. Y vamos a vivir este momento como está siendo la fiesta de Pozoledo, intensa. Yo espero que Isidoro nos haya preparado luego un regalo, que sea colofón junto con la Eucaristía de las fiestas, cuando acompañemos a nuestro patrón, porque esta Eucaristía de domingo la celebramos en honor a nuestro patrón, cumpliéndose los 400 años de su canonización. Es una fecha muy, muy grande, muy importante en nuestra relación con él, porque hoy podemos también disfrutar de las indulgencias que la Iglesia nos regala si nos unimos a esta fiesta, y Pozoledo hoy lo va a disfrutar. Esas indulgencias forman parte de la misericordia del Señor. Con ellas nos acoge y limpia nuestro corazón para que no tengamos ningún reparo en sentirnos Iglesia, familia de Dios. Que no tengamos ningún tipo de prejuicio, al contrario, que nos sintamos a gusto en nuestra casa. Esta es nuestra casa, acogidos por el Señor, perdonados por Él, gocemos del amor más grande que Él en cada Eucaristía y especialmente en el domingo nos regala. San Isidro alimentó su vida de este amor, participando todos los días. De hecho, le pasó como al Señor en la tarde del Jueves Santo, en el cenáculo, cuando alguien que, un compañero suyo de trabajo, de aquella finca, le denunció porque decía que llegaba tarde. No había máquina para fichar, pero el compañero parece ser que le fichó en alguna ocasión que llegaba tarde. Y le traicionó. En vez de preguntarle qué te ha pasado, por qué llegas tarde, le denunció al patrón. Y fue uno de los momentos que glorificaron a San Isidro, porque Dios, para demostrarle que quien construye la casa, quien nos da el fruto de nuestros trabajos, el mejor fruto, si lo ponemos a Él presente, para demostrárselo a aquel que le denunció, para demostrárselo al patrón, uno de los milagros es que cuando San Isidro Labrador se podía retrasar, los bueyes ya comenzaban a arar a su hora, haciéndole ver a aquel que le denunció como un Judas
a aquellos que no querían ver lo que San Isidro estaba poniendo en su corazón como lo más importante y que todos necesitamos, que es poner al Señor, pues con un milagro le hizo saber a todos que el Señor puede mover los bueyes y puede arar a través de los bueyes. Consagró su vida San Isidro como un hijo que quiso agradar a Dios. Esto era lo primero y lo más importante en su vida, lo que le importaba más que nada, poder agradar a Dios con su vida y convertirse en un humilde servidor de su casa, de su familia, en su trabajo, con sus amigos, un humilde servidor, haciendo de cada día una ofrenda preciosa para bien de aquellos que estaban a su lado. Y compartir, compartir como celebramos en una fiesta, poder compartir lo que tenemos con nuestros vecinos, especialmente con los más necesitados. Y aquella casa era una casa de hospitalidad, tal modo que con Santa María de la Cabeza, su mujer, preparaban una vez a la semana una olla grande para poderle dar de comer a los que no tenían nada. Qué suerte poder contar con San Isidro como patrón y protector de Pozoledo. Como os decía, cumpliéndose los 400 años, coincidieron en la Plaza de Roma, en la canonización, dos imágenes, la de San Francisco Javier y la de San Isidro Labrador. Así que estamos perfectamente hermanados. Y a ellos los tenemos como patronos, patrono de San Javier, patrono de Pozoledo. Contamos con ellos, con su intercesión. Y en estas fiestas hemos podido retomar lo entrañable que es este lugar, sus fiestas populares, con todas sus actividades, poniendo cada uno de su parte, que es como mejor se disfruta una fiesta, con sencillez, con humildad, metiendo ahí el hombro, tratando de colaborar para que todos lo pasen bien, lo pasemos bien. Así que gracias, Pepe, a la Comisión de Fiestas, a nuestro ayuntamiento y a todos y cada uno de los que formáis parte de esta fiesta, a todas las familias de Pozoledo, por compartir vuestros bienes, vuestra alegría, lo que sois cada uno con vuestras familias. Venimos a agradecerle al Señor a través de San Isidro tantos dones recibidos. Hemos cruzado por en medio de esta pandemia y no podemos pensar que San Isidro ha estado ajeno, como en su casa cuando alguien enfermaba o como en el vecindario cuando alguien le necesitaba, allí estaba San Isidro Labrador. San Isidro ha estado junto a nosotros. Compartir tantas cosas buenas que el Señor pone en nuestras manos, sobre todo los frutos de la tierra y del trabajo, traérselos al altar, ofrecerle al Señor los frutos de la tierra y del trabajo, es lo que queremos hacer también hoy, para que Él vuelva a bendecirnos. Gracias, Señor, por esta tierra tan buena, por esta tierra fecunda, labrada con el sudor, con las lágrimas, con los gozos. Te pedimos que sigas cuidándonos con San Isidro para que podamos seguir trabajando, para que podamos seguir compartiendo los bienes que tú pones en nuestras manos y que a nadie le falte lo necesario para salir adelante. Y por supuesto recordar a los que no vemos ahora con los ojos de la cara, pero vemos con el corazón, los sentimos y pedimos por ellos.
Me decía Isidro, que es su santo, acuérdese de mi padre, Tomás. Isidro, el violín suena siempre en nuestro corazón, y especialmente cuando suena la rondalla, suena el violín. Lo sabemos muy bien, así que le tenemos presente. A Mauricio, a Pepita, a Joaquín, a nuestros seres queridos, vecinos nuestros, que han compartido estas fiestas y que siguen con nosotros, ahora de otra manera, pero no están lejos. Están vivos en el Señor, presentes en nuestros corazones y en nuestra oración. San Isidro sabía lo que era recibir las últimas voluntades de sus padres. San Isidro no es un brócoli que surge allí de la nada. No, San Isidro surge de unos padres que le han transmitido la vida y la fe. Como queremos hacer también en nuestra tierra, transmitir la vida y la fe. Y él aprendió que las últimas palabras con las que se despiden unos padres antes de marcharse son el mejor testamento. Y nosotros hoy en el Evangelio tenemos el testamento del Señor antes de marcharse, antes de su pasión, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión al cielo. En ese acto supremo de amor por nosotros, llama a los apóstoles por primera vez y única hijos, como a nosotros esta tarde. Bueno, el Evangelio dice hijitos, pero por no llamaros hijitos, hijos. Los llama el Señor, nos llama hijos y nos dice: este es mi deseo, esto es lo que os pido, esto es lo que quiero, porque ahí está la felicidad vuestra, que os queráis como yo os quiero. Queda un final a la Eucaristía que tiene que salir del corazón de todos. ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva! ¡Viva Pozoaledo! ¡Viva! ¡Viva San Javier! ¡Viva! ¡Viva Jesús!
sacar la paella. Vamos a sacar la paella. Vamos a sacar la paella.